noticia de la mañana ha estado en el básquet Zaragoza, porque el equipo aragonés ya tiene su primer refuerzo para la próxima temporada. Se trata del argentino Nicolás Brusino, procede del Tenerife para ocupar un puesto en el perímetro. Luis Alberto Noriega, ¿cómo juega el nuevo fichaje del básquet Zaragoza? Nico Brusino es un jugador atípico, ya que a pesar de medir más de 2 metros, no juega mucho cerca del aro. Puede desenvolverse tanto en las posiciones de escolta como de alero. Le gusta jugar el bloqueo y continuación y muchas veces evita el juego en el poste bajo. Su mayor amenaza, el lanzamiento exterior. Como ejemplo, la pasada temporada en Tenerife lanzó más veces de 3 puntos que de 2. El Básquet Zaragoza incorpora de cara a las 2 próximas temporadas a Nico Brusino, en la que será su tercera experiencia en España. Tiene 26 años y mide 2 metros y 2 centímetros. Tras destacar en la Liga Argentina, dio el salto en 2015 a la NBA, jugando tanto en los Dallas Mavericks como en Atlanta Hawks. Con más minutos en la Liga de Desarrollo, buscó ser protagonista en la ACB, jugando media temporada en el Gran Canaria. Al año siguiente firmó por Tenerife, promediando más de 6 puntos y 2 rebotes en ACB, así como 9 puntos, 3,4 rebotes y 11,2 de valoración en la Basket Champions League. La anécdota la han mostrado las redes sociales del club, enseñando 2 fotos con 14 años de diferencia, pasado, presente y futuro del básquet Zaragoza. Quinteros y Brusino, Nico y Paolo. Y hoy comienza la cuenta atrás para la incorporación de Rodrigo San Miguel al básquet Zaragoza. La ACB abre el plazo para el derecho de tanteo. Arranca la habitual partida de póker de todos los veranos con el club aragonés protagonista por partida doble. Hasta este domingo a las 12 de la noche, los clubes pueden acreditar ofertas cualificadas a sus jugadores no renovados. Es decir, Tenerife presentar una oferta para la continuidad de Rodrigo San Miguel. Y el Básquet Zaragoza hará lo propio para mantener a Stan Okoye. A partir del día 8 y hasta el 21 de julio, ambos jugadores podrán presentar la oferta de otros clubes de ACB. En ese instante, el club de origen dispondrá de 5 días para igualar la oferta y mantener los derechos del jugador. Esta es la teoría. En la práctica, Tenerife busca que el Básquet Zaragoza abone una cantidad para renunciar a su derecho y no prolongar así en el tiempo el regreso de Rodrigo San Miguel. Ambos clubes ya han comenzado a negociar y se podrían acortar todos los plazos. El caso de Okoye es más sencillo. El Básquet Zaragoza quiere su continuidad y con las cartas boca arriba intentará igualar si hubiese alguna oferta de algún equipo de ACB. Y esta, evidentemente, no descuadrase su presupuesto. Estamos en la primera semana de julio y el Básquet Zaragoza tiene, a falta de 2 incorporaciones, su plantilla perfilada de cara a la próxima temporada. Pep Cargol tiene mucho trabajo y ha recorrido. En el puesto de base habrá 3 zaragozanos. Carlos Alocen en condición de cedido una vez que se confirme su fichaje por el Real Madrid. Rodrigo San Miguel, cuyas negociaciones con el Tenerife están muy avanzadas. Y el canterano Javier García. El perímetro lo completarán el recién fichado Nico Brusino, con Sei Butis, Barreiro y el joven Kretji. Faltará una pieza. Y mientras el club incluirá el derecho de tanteo Okoye, está atento al mercado con los nombres, entre otros, de Prepelic y Sasu Salin encima de la mesa. En posiciones interiores continúan Radovic, Fran Vázquez y Javier Justiz. Y se está a la espera de dar oficialidad a la incorporación del islandés Linason. Faltará, pues, incorporar un 4. Con Porfirio Fisac una temporada más al frente de los mandos, Pep Cargol se encuentra en Las Vegas siguiendo las ligas de verano de la NBA. Allí, por ejemplo, la pasada temporada cerró la llegada de Sei Butis. Y la bomba del verano en el mercado, no ya solo español sino europeo, es oficial. Nikola Mirotić ha firmado por 3 temporadas con el FC Barcelona. El internacional español llega para reforzar un equipo que, tal y como se está moviendo, ya es máximo favorito a hacerse con todos los títulos. Mirotić regresa a la ACB tras 5 temporadas jugando en la NBA. Y esta noche la aragonesa Cristina Oviña busca con la selección española una nueva final en el Eurobásquet. Serbia, anfitriona de este torneo, es el penúltimo escollo para España.